¿Cómo están, chiquillos? Otro día, otra aventura más acá en Jaque Mate por las pantallas de Canal 30. Hoy, aunque ustedes no lo crean, está nublado, hace un poco de frío. Nosotros contentos, pero como dicen por ahí, el chileno nunca queda conforme con nada. Si hace calor, alegamos. Si hace frío, alegamos. Pero no importa, porque hoy día vamos a pasar una buena tarde y, por supuesto, vamos a vivir nuevas aventuras, porque aquí comienza Jaque Mate por las pantallas de Canal 30. Hoy estamos acá ya en Plaza México, ubicado acá en el Barrilete, los amigos que tienen la cocina online, que tienen las cositas ricas ahí, sushi, pizza, qué más uno, Gohan, que como sushi pero al plato. Yo he aprendido todo eso porque mi compadre Eduardo se la sabe por libro. ¿Cómo estás, Eduardito? Hola, Mauri, bien, gracias, compadre. Saludo a toda la gente. ¿Cómo están las colaciones? ¿Se vienen las colaciones ya también tan ricas? El otro día yo te vi, buenos platos, hermano. Sí. Hemos tratado de hacer o integrar platos que puedan llegar, digamos, al verano, la línea vegana, el Gohan, que es un platito más fresco, que se come frío, que tú lo mencionaste, que es un sushi al plato. Así es que en eso estamos, pues, tratando de hacer también una cartita de ensalada, como te digo, llegar a los que ya se empiezan a cuidar para el verano. Cuidar para el verano, ya no alcanzaste a cuidarte todo el año y te vas a cuidar para el verano. Ya, pero oye, mira, ¿qué tenemos hoy día de almuerzo? Hoy día entre nuestros almuerzos tenemos, por ejemplo, nuestros Gohan, que es una base de arroz de sushi, palta fileteada, toque de sésamo, queso crema envuelto en sésamo o cibulet. Y esto, bueno, va acompañado, puede ser pollo crispy, puede ser camarón salteado, champiñón salteado. Y ya también esta semana vamos a incorporar un acevichado, que es la sorpresa para el fin de semana. Sorpresa para el fin de semana. Los valores van desde... Fluctuamos entre los 3.500 hasta los 6.000 pesos de nuestros platos. En general, ese es el orden. El orden. Oye, Eduardo, nosotros no estamos acá porque las cosas sean así bonitas y gratis. Nosotros estamos por acá porque Barrilete apoya el deporte, sobre todo los niños, porque es uno que se comprometió con los bidones de agua, porque nosotros este 27, que es el día sábado, tenemos la cuarta versión de la Copa de Oro. ¿Cómo es esto de apoyar el deporte de una u otra forma? Básicamente es lo que tú dices, pues, o sea, sin duda que siempre criticamos a los más chicos que no están haciendo cosas y... o que están todo el día encerrados en el computador, su celular, y es una buena iniciativa que podamos fomentar el deporte, pues. Y a ti también las gracias que vayas organizando y apoyando también, así es que nada más, pues sumarse nomás, pues, compadre, si hay que tratar de también ser un aporte, y mejor si es para los niños, pues. Mejor si es para los niños, son niños de 9 y 10 años que el fin de semana se tienen que levantar temprano para practicar el hermoso deporte que se llama fútbol. Eduardo, bienvenido a Jaque Mate, como siempre para mí es un susto estar contigo, y vamos a ir con las preguntas malditas. Primera pregunta, señor. Bueno, nosotros sabemos que usted tiene pareja. Sí, lo sabe. Sí, está todo ok, está todo ok. Vamos. Primera pregunta, bien fácil para ti. Yo creo que nunca puedes fallar en estas porque son preguntas tan fáciles que nadie falla. Iba entrando yo al cable y la persona me dijo, yo veo todos los días su programa. Y me dijo... haga este acertijo. Tres hombres y tres mujeres en una pieza haciendo el amor. ¿Qué horas son? Tres hombres y tres mujeres en una pieza haciendo el amor. ¿Qué horas son? No tengo idea. Alternativa. Las 4. Alternativa B, las 3. Las 3. Respuesta correcta, señor. Muy bien, respuesta correcta. Segunda pregunta. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Me puedo jugar el comodín del público? Voy a preguntarle al público nomás. Venga, por favor, amigo, ahí écheme una manito. Tengo una duda que usted es más mayor que yo, puede saber. ¡Ah, las voladitas! Del tiempo de la gallina, quizás, po. Me pregunta acá el amigo, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? El huevo. El huevo, compadre. Me la juego. Respuesta correcta. Muy bien. Tercera pregunta. Famoso río que cruza la capital... de tal, del Maule, en este caso de Talca. El Maule, pues. Me voy a dar un dato. Están las viejas cocinas por allá. Ay, ¿cómo se llama? ¿Comodín? ¿Cómo se llama el río? ¿Río Claro? Río Claro, muy bien. Río Claro.
Claro, pues ¿cómo está la capital para allá? ¿Estaba pensando en el Mapocho, como es con la capital? No, pero es que yo también tengo que irte mutando las cosas. Pues. Cuarta pregunta. ¿Quién fue Neftalí Reyes Basualto? Pablo Neruda. Bro. Y para de literatura, por lo demás. Y para terminar, la quinta y última pregunta. ¿En qué ciudad nació Gabriela Mistral? ¿Gabriela Mistral? ¿Qué ciudad? En una famosa ciudad del norte llamada Vicuña. ¿Vicuña? O en San Javier. No, en Vicuña. Mira, Eduardito, como siempre, para nosotros es un placer entregarte un vinito y darte las gracias por estar con nosotros este sábado 27 de noviembre en la cuarta versión de la Copa de Oro. ¿A quién quiere mandarle salud? Bueno, saludar a todas las barrilovers, a toda la gente que nos apoya a diario, prefiriendo nuestro producto, prefiriendo el producto local, así que agradecerle a ellos, enviarle un saludo a toda la gente que también ve el programa y que apoya en el deporte y sobre todo los niños que son nuestro futuro, así que nada, pues eso, muchas gracias a todos y ya saben, estamos acá en la Plaza México, Serrano 1355, costado sur, Estadio Municipal de San Javier. ¿Y el horario de atención, compadre? Nuestra apertura, ya partimos al mediodía desde las 12 del día, esperamos siempre poder estar hasta la medianoche y hasta a veces un poquito más, pero ese más o menos es el compromiso, de 12 a 12 aproximado el compromiso de apertura. Ahí está, pues junto a Eduardo, nosotros seguimos haciendo jaque mate, porque hoy más que nunca la vida, si es un juego. Oye, seguimos dando vueltas por México y de México nos trasladamos a Santiago. Ya estamos en la capital de Chile. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Miguel Cárdenas. Miguel Cárdenas, ¿de dónde eres? De Santiago. ¿Qué anda haciendo acá en Santiago? No, hace 2 años que ando aquí. Andaba mochileando y me quedé aquí. ¿Andaba mochileando y se quedó acá? Sí. ¿Y por qué esa onda de salir a mochilear? Para conocer. ¿Qué le parece a San Javier? Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo lo hace? Perdón que le pregunte así porque uno tiene de repente aprendiendo. ¿Cómo lo hace un mochilero para estar el día a día y esas cosas? No, generalmente el mochilero pide. Sí. Pero yo no, yo ahora estoy bien, ya me junté con una pareja y ya no dejé de mochilear. Dejó de mochilear, el amor. Claro. El amor mueve montaña. Fue fuerte, parece. Y yo también, tengo un amigo que también se lo trajeron a ir para San Javier, si era de Talca. Ya. Ya va a mandar un saludo a Juan Pablo, por ahí si alguien lo conoce. Ya. No vamos a decir el nombre de la bella, pero se lo trajeron. ¡Vuelve! Le dijeron. De Talca se lo trajeron para acá. Más cerquita. La mujer manda. Ahora no, sí. Yo no voy a decir nada porque el otro día me llegó un WhatsApp, me dijo, oiga, hijo, si ve a mi hijo, ¿le puede decir que venga para Talca? Dijo. Ah, ya. Oiga, ¿cuál es su nombre? Miguel Cárdenas. Miguel Cárdenas. ¿Cuántos años tiene usted, Miguel? Yo tengo 57. 57. Por favor, siempre hay gente que grita tonteras de allá, la gente del barrilete. Le vamos a quitar el auspicio, dijo el otro. Mira cómo está dando galletas, Tritón. Por eso está gritando. Oiga, Miguelito. Vamos a entrar a la pregunta, soltero, casado, vivo, separado, con hijos, sin hijos. Separado. Chula, o sea. Separado con 3 hijos. No perdí el tiempo, parece. No, pero ya están grandes, ya. El mayor tiene 34, el segundo 32 y el concho 24. ¿Y tiene contacto con ellos? Sí, ¿no? Todos los días hablo con ellos. Muy bien. Oiga, Miguel, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿A qué parte ha llegado usted mochileando? Hasta Puerto Montt. ¿Hasta Puerto Montt? Puerto Montt, Canal Chacao, Cruzado Chacao, o sea, así, pero lo he hecho así cortito para el lado. No, pero he llegado hasta el sur, hasta el fondo. Oiga, hasta donde termina hasta Puerto Natales. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque de repente llegamos a Chilear, a Peyú, que es cerquita aquí, y ya, ya vamos a ir en la loma, ya, no. ¿Y por qué no los vamos en boom mejor? No, yo he llegado hasta Puerto Natales. Qué bonita esa experiencia. Puro mochileando y haciendo dedo. Y haciendo dedo. ¿A qué edad empezó a mochilear? No, yo empecé a los 48. O sea, hace poco. Hace poco, porque desde chico tenía esa... La espinita clara. Claro. O sea, mi intención desde chico era viajar para el extranjero, pero mochileando también. Pero yo dije, entre ir al extranjero y conocer mi país. Prefiero conocer el país. Claro. Y ahora yo venía de vuelta. Venía de vuelta y no soy aquí. Y quedé aquí clavado con el... ¿Del amor? No, con el bicho del coronavirus. Cuando empezó el coronavirus, nosotros acampábamos allá abajo del río. Y ahí me quedé aquí, porque después ya no podía salir. Estaba en cuarentena Santiago, en cuarentena aquí, no se podía viajar.
Oiga, ya pues, Miguelito, entonces vamos con la primera pregunta. Aquí lo pillamos, usted es una persona recorrida. El otro que es paleteado se fue para adentro para no soplar, po. ¿Sabe así? ¿Por qué? Porque como yo soy cruzado y él es chuncho. Ah, sí, pues más encima yo soy del Colo, chuta, lo juntamos aquí. Ya vamos con la primera pregunta. Vamos, Miguelito, a ti aquí te parto, aquí esta es la mía. ¿Cuál es el equipo más popular de Chile? Chuta. Colo Colo. Colo Colo. Eduardo, ¿aprendiste o no? El hombre es de verdad, po. Es de Católica. ¿Y cuál es el equipo más popular? Colo Colo. Él sabe. Es que no queda otra, ¿no? Sí. Oiga, ¿y el equipo que va a dejar la segunda? Ah, Barrilete. Barrilete. Vamos con la segunda pregunta, sin ofender. Segunda pregunta. ¿Quién es el máximo goleador de la selección chilena? Alexis Sánchez. El niño maravilla y tocó pía con los chicos. Oye, yo jugaba con Checheco cuando lo vi, le dije, oye, jugaba con vos cuando chico, le decía. Alexis Sánchez. Sí. Tercera pregunta. Esta es bien fácil. ¿Qué animales salen en el escudo nacional? El cóndor y el guanaco. ¿Y el guanaco? El huemul, perdón. El huemul, ya me lo está cambiando. Dije yo. Son muy parecidos. Cuarta pregunta. ¿Dónde venden las mejores colaciones en San Javier? Aquí en Barrilete. Man. En Barrilete. En Barrilete. Gracias, 50% de descuento. Gracias, quinta y última pregunta. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? 3. Respuesta correcta. Amigo, mire lo que seguía ahí. Para que lo disfrute. ¿A quién quiere mandarle salud? No, quiero mandarle salud a toda la gente de aquí de San Javier y darle las gracias por la atención. Sí, no, gracias a usted, maestro, por la buena onda y todo. Así que, maestro, junto a nuestro nuevo amigo, nosotros seguimos haciendo jaque mate, porque hoy más que nunca la vida hacia ese juego. Oye, seguimos dando vueltas porque ya estábamos en Plaza México, pero nos fuimos más para la costa y ahora llegamos a la verdadera población La Viña, una de las poblaciones más antiguas y más tranquilas para vivir. Hay gente acá tranquila, uno respira tranquilidad, pero para que nos cuente más de esta historia estamos con nuestra amiga. ¿Cuál es su nombre? Irma Arellano. Irmita, ¿dónde vive usted, Irmita? Yo vivo en la calle Bernardo Higgins. Bernardo Higgins. La última calle de la población La Viña. La de allá, y de ahí viene a comprar las cositas acá al sur. No, comprar por aquí, recorro alrededor. Oiga, ¿Irma? Irma. ¿Cómo le ha tratado la pandemia? Porque uno dice, ya estamos un poquito más, podemos salir, hacer cosas, pero igual va afectando, porque al principio estar encerrado, igual lo pasaba la cuenta. Yo estuve 3 meses encerrado. Mi hijo no me dejaba moverme de la casa, porque yo, fuera de ser de la tercera edad, tengo otra condición desfavorable. Entonces no me dejaba salir para ningún lado, por ningún motivo. Y después, ya que había un poquito más de libertad, empecé yo con problemas, me caía, tenía vértigo. Oiga, que le voy a decir que yo la pasé, pero muy mal el año 20 completito. Oiga, señorita Irma, ¿sabe lo que pasa? Es que nosotros igual le hacemos un llamado de advertencia. ¿Usted tiene la vacuna? Las 3. Eso es lo que le decía yo. Por 3 vacunas. Y perdón que lo diga así, jefe, de verdad. Porque cresta, nosotros, los que estamos vacunados, tenemos que encerrarnos y la otra gente anda feliz de la vida. Feliz. En Inglaterra ayer se estaba mostrando una cosa, que se están inyectando el virus, porque si tú te lo inyectas, quedas inmune, así que pueden sacar el carnet al tiro. Prefieren inyectarse que ser vacunado. No, pues si no quieren vacunarse, si habían medias protestas por la vacuna. Oiga, pero es que eso es lo que da risa, po. Si no creen en el virus, ¿para qué se ponen el virus? ¿Para qué se lo ponen? Es algo ilógico, ¿cierto? Sí, pues. Irmita, vamos a entrar a tierra derecha. 5 preguntas, 5 respuestas que le van a cambiar la vida. Irmita, ¿soltera, casada, viuda, separada, con hijos, sin hijos, con ganas, sin cargo, concursar? Viuda con hijo. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 2. ¿Bien con usted? ¿A qué se dedican? Vive uno nomás conmigo, el menor. El otro vive en Santiago. Muy bien. ¿A qué se dedican ellos? Mi hijo se dedicó a tener el virus. El de Santiago tuvo el virus. Él trabaja para el BCI.
Y de vez en cuando la ves. Oye. Lo veo muy a lo lejos. Y el otro, el que vive conmigo, trabaja en la Conchitoro. ¿Cómo se llama él? Cristian Rifo. ¿La mamá del Rifo? O sea que usted lo conoce. Sí, pues. Chico Lorino Corazón el Rifo, ¿no? Ah, de complicado, vaya el Rifo. Oiga, ya, pues, vamos con la primera pregunta, Irmita. ¿Qué animales salen en el escudo nacional? Uy, el cóndor y el huemulto. Muy bien, pues, señorita. Me gusta esa. Mira, aquí la voy a pillar. Segunda pregunta. ¿En qué año, o, no, o dígame el nombre, de la primera persona que pisó la luna? Ay, no, ese no me acuerdo. Le voy a dar pista porque yo soy buena onda. No me acuerdo. Alternativa A, Neil Armstrong en 1969. ¿Ya? O alternativa B, Sebastián Piñera. Neil Armstrong. Sebastián Piñera. Yo quería que le dijera Sebastián Piñera. No, Sebastián Piñera anda en la luna, no sé cuánto anda, digo el otro. Tercera pregunta. No, mi candidato, ¿por qué lo viene a pelar aquí? No. ¿Y por qué si ya no es el padre de la revolución? Bueno, pero igual. Venía tiempo mejor. Si vamos. Vuelve a ir, vuelvo a votar por él, si estoy viva. Sí, está viva. Vamos, tercera pregunta. En el famoso rodeo de los Andes, ¿combo que se perdía lo recibía? El guatón Loyola. Muy bien. Cuarta pregunta. ¿Quién sale en el billete 5.000? Ah, Gabriela Mistral. Y la quinta y última pregunta. ¿Qué instrumento tocaba Violeta Parra? Guitarra. Muy bien. Mire lo que tengo para usted, señorita. Para que endulce su vida ahí, un chocolatito, un orlí, sí. Para que lo pase bien, ¿le parece? Ay, gracias. Pero sabía usted que yo no puedo comer estas cosas. Pero no se preocupe que nosotros podemos, hacemos magia. Mi hijo se encarga de él. Sí, el Rifo se encarga de él. Ya pues junto a nuestra amiga Irma, nosotros seguimos haciendo jaque mate, porque hoy más que nunca la vida si es un juego. ¿A quién quiere mandarle saludos, Irmita? ¿A quién le puedo mandar saludos? Que conozca yo, que tengan el canal. A toda la gente, ¿no? Por no, allá a todos los que tienen el canal 30 les mando saludos y que se cuiden mucho. Y dígale, yo Irmita estuve en jaque mate. Yo Irmita estuve en jaque mate. Está bien. Gracias, Irmita. Ya. Cuídese. Ahí, así ahora. Oye, nosotros seguimos dando vueltas por la población La Viña y nos encontramos con nuestro amigo acá. ¿Cuál es su nombre? Rubén González. Rubén González. Podemos conversar con la esposa, pero primero con don Rubén González. Don Rubén González, ¿cómo lo ha tratado la vida en esta pandemia, en este mes? Como dijeron algunas autoridades, que durará la pandemia, al final va a cumplir 2 años, dijo el otro. Claro, mira, es difícil opinar con el tema de pandemia, ¿no? Sé que hay que cuidarse y que hay que estar protegido, pero a Dios gracias a nosotros no nos ha ido mal, hemos sabido luchar con el tema pandemia y, como te digo, cumpliendo con las normativas, apegándose al ritual, y eso creo que es lo que ha hecho que estas cosas funcionen de mejor manera. Oiga, don Rubén, ¿usted a qué se dedica? Bueno, mi trabajo, muchos me conocen, al verme yo creo que muchos se van a dar cuenta. Yo trabajo para una empresa, ¿ya? La empresa Raúl González, ¿ya? Que es, presta servicios de funerarios, ¿ya? Así que he tenido que saber lidiar con el tema pandemia. Ha tenido que saber lidiar, como muchas personas ha mantenido su trabajo, porque hubieron personas que tuvieron que cambiar un poco el rubro, con los retiros tuvieron que invertir, hacer cositas, porque... muchos empleadores se acogieron a la ley de desempleo, pero usted siguió trabajando, ¿cierto? Mira, a Dios gracias, sí, seguimos trabajando y quiero ser bien sincero y bien honesto, ¿ya? El tema, muchos pensaron que la funeraria iban a ser grito y plata. A Dios gracias no fue así, chicos. A Dios gracias no fue así, ¿ya? Así que tengo mi duda en ese aspecto que... con el tema pandemia. En Ecuador, en otros países, era una cosa de loco. Mira, sí, yo creo que las personas no estaban idóneamente capacitadas para reaccionar con respecto a pandemia, ¿ya? En donde yo estoy en un edificio, en una metrópolis, y resulta que tengo enfermedades críticas y complicadas, y después nadie me va a ver.
Entonces esa persona falleció y como las autoridades no estaban capacitadas para hacer este tipo de ejercicio, dejaron que la persona estuviera dos, tres, cuatro días en falleció en la casa. Ese era el problema, tío. Rubén, ¿cierto? Sí, correcto. Rubén, bienvenido a Jaque Mate, programa de concurso de entretención, un programa cultural hecho a la medida de nosotros. Porque aquí vamos, Rubén, soltero, casado, vivo, separado, con hijos, sin hijos, con ganas, sin ganas. Felizmente casado, hermano. ¿Cuánto tiempo casado? Bueno, digamos 27, vamos a cumplir 28 años ahora 29 años. ¿Con la misma? Disculpe, señora Brenda, pero... ¿Con la misma? No, con la misma. Ah, por eso que me... Con la misma, vosotros. Así es, po. Oiga, 29 años casado, ¿cuántos hijos? Mira, tenemos tres hijos nuestro del matrimonio y la vida nos ha enseñado a fortalecernos y por ahí tuvimos la posibilidad de criar a dos hijos de papá fallecido. Muy bien, pues eso es lo bueno, eso es lo lindo de la vida. Vamos, primera pregunta. Esta pregunta la mandamos a la universidad, le dijeron, sí, cabrón, pónganlo. Vamos a tener un problema entonces porque... Animales que salen en el escudo nacional. El cóndor y el huemul. No tiene problema, mira, tiene que escuchar la primera. Respuesta correcta. Sí. Segunda pregunta. Según la mitología griega, ¿cuál es el dios más poderoso del Olimpo? Zeus. Zeus, ¿ve? Respuesta correcta. Tercera pregunta. ¿Quién sale en el billete de 5 mil pesos? En el billete de 5 mil pesos, escucha, mi Gabriela Mistral. Muy bien, pues yo le iba a decir, hay un pisco que tiene el apellido. Vamos, cuarta pregunta. ¿Cuál es la primera letra del alfabeto griego? Ay, carajo. A ver. Mire, yo le voy a decir a mí. La voy a repetir la pregunta y la va a cachar. ¿Cuál es la primera letra del alfabeto griego? Alfa. Alfa, muy bien. Oye, lo están pidiendo en todas. ¿Qué pasó acá? Y la quinta y última pregunta. ¿Cuántos enanitos tenía la Bella Durmiente? ¿Cuántos enanitos tenía? Sin contarme eran siete. Sin contarse eran siete. ¿Estás seguro? Segurísimo. Respuesta incorrecta. Porque la Bella Durmiente no tenía enanos. La que tenía era Blanca Nieve. Pero, como la... La vida da sorpresa, le vamos a tener que entregar un chocolatito a usted para que siga participando en este programa y quiero que le mande saludos a toda la gente para que se cuide. Oye, ¿en qué momento me distraje? Este lo tenía ahí en la mano y me distraje, man. Como soy fanático por lo esto, me confundí con la pregunta. Muy bien, ¿a quién quiere mandarle saludos? Oye, a todo el mundo, obviamente partiendo por toda mi familia y a aquellos que me ubican y me conocen. Desearle lo mejor en la vida y que nada, o sea, a luchar nomás, a cuidarse y ver la vida con otros ojos y disfrutarla, hermano. Ahí está, pues, junto a nuestro amigo Rubén, nosotros seguimos haciendo Jaque Mate, porque hoy más que nunca la vida sí es un juego. Oye, seguimos dando vuelta a la población de la Viña y nos encontramos con quién. Brenda Bravo. Brenda Bravo, ¿a qué se dedica Brenda Bravo? Yo actualmente estoy trabajando en una empresa que es Parque Jardín San Javier. Parque Jardín de San Javier, ahí cuando uno tiene que, vos cacháis, un hotel para cuando pasa la mejor vida, ahí en un hotel hay algunos planes porque nosotros igual hay gente que ve y también va a necesitar. ¿Cómo lo hace uno para comprarse un terrenito por ahí? Bueno, adquirir solamente y tener los deseos de tener algo a futuro para cuando pasen alguna eventualidad, no tener el problema que mucha gente pasa que no tiene nada. Y ahí es donde tienen los problemas porque no está la plata, no se puede sacar más plata de lo que se necesita y la gente en ese aspecto se ve complicada. Es difícil, oiga, pensar en eso porque uno lo queda pensando así. Ojalá nunca comprara un terreno, ojalá fuera eterno en el mundo, pero lamentablemente a veces las cosas se complican. ¿Es rentable o no es rentable trabajar en una cosita así? Obviamente que donde uno trabaje todo es rentable, porque es la necesidad que uno tiene que adquirir en la vida para poder sobrevivir. Muy bien, Brenda, me gusta. ¿Cómo estás? ¿Nervioso, no? No. No, para nada. Brenda, te vamos a hacer las preguntas. Bienvenida a Jaque Mate. Fácil, ¿eh?
fáciles. Brenda, soltera, casada, viuda, separada, con ganas, sin ganas, concursar. Casada. Felipe, lo dudo. ¿Hace cuánto tiempo? 29 años. Que ha sido como 29 segundos bajo el agua, dijo. No. Oiga, ¿cómo se conocieron? Es una historia muy bonita. De verdad, es una historia que yo diría que podría ser un libro con esa historia, porque fue algo que... Amor a primera vista. Se podría decir que sí. Usted lo vio y dijo, este cabrón es para mí. Exactamente, así fue. No sabe cuánta historia lo traen a estos recuerdos. Vamos, Brenda. Primera pregunta. ¿Sí? ¿Sí? No, estamos hablando... Sí, vale. Está hablando con el editor, me está asombrando. Primera pregunta. Famoso río que cruza la capital de Chile. La capital de Chile es Santiago. Santiago, Mapocho. Un río que usted se puede bañar tranquilamente, el agua es cristalina. Se puede navegar. Hay pescadito, unos pescados raros, pero bueno, hay pescado. También hay departamento entre medio, así que no, si es un río más bonito que la... No, si yo no sé por qué no le gustan los chilenos. Segunda pregunta. ¿Usted le gusta viajar? Más o menos. ¿Le gustaría viajar? Sí. Ya no está convencida, así que los pasajes no se los vamos a regalar. Vamos, ¿en qué país o ciudad del mundo los taxis o colectivos son gamelas o góndolas? En Viña. En Viña. ¿Góndola? Le doy una... ¿Pero país me dijo? ¿País o ciudad? Me le doy una pista. Empieza con I. Italia. Muy bien, ¿y la ciudad B? Venecia. Sí, pues ahí, ¿no? Que andan en la góndola, ahí enamorado. ¿Cómo se llama? Pues, sí. Paseo. No, de Chile solamente. No, si nosotros somos extranjeros. Extranjeros y extranjeros. Somos de allá y somos de acá. No somos ni chicha ni limonada. Vamos, tercera pregunta. ¿Va entrando bien? No se coloque nerviosa. No se coloque nerviosa. Por favor. Tranquila, mantenga la calma. Cuando usted va o entra a la Isla de Pascua, ¿qué es lo primero que ve? Pucha, nunca he entrado a la Isla de Pascua, pero sé que son los moai. ¿Y qué le dijo un moai y otro moai? No te moai. Muy bien. Cuarta pregunta. ¿Cómo es para las canciones? Más o menos. Entonces, para ponerla nerviosa, para que pierda. Continúa la letra de la siguiente canción del cantautor guatemalteco, Mijito Rico, triunfador de Viña del Mar, el señor Ricardo Arjona. Te conozco desde el pelo hasta los pies. Vamos, yo te voy a ayudar, Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. No sé quién las inventó, no sé quién las hizo, por favor. Tuvo que ser Dios. Entonces, de Paulina Rubio, se la cambiamos. Yo no soy esa mujer. No, si de canciones de verdad no. Caballito blanco. No, llévame de aquí, llévame a mi pueblo. Ya. Ya, muy bien. Y la quinta y última pregunta, amiga. ¿Se rompe o se raja el buen chileno? ¿Somos ricos, somos pobres? ¿Hay o no hay bono? ¿10 o no? ¿El cuarto 10%? ¿No hay 10%? ¿100%? Todo, nos vamos aquí. Tomamos respiro. Vamos, ya, estamos. Quinta y última pregunta. ¿Quién fue o cómo se llama el primer hombre en pisar la luna? Si no sabes, me puede pedir alternativas, puedo hablar. Ya, pido alternativas, no, de verdad no. Alternativa A. Neil Armstrong en 1969. Alternativa B. Sebastián Piñera. La ¿Por qué no? Ahí la B. Si el presidente anda siempre en la luna. Y la respuesta es... ¡Correcta!
Están cambiados los regalos, ¿eh? No, pero usted puede compartir, pero compartir no hay engaño. Mire, ¿usted la tenía? Está calentita. Ah, ya, no sé, así. Casi me está matando esta soledad. Me está matando. Una por uno. Salud. Salud. No, que se lo damos chambreado, chambreado. Está chambreado. Ya, pues, ¿a quién quiere mandarle salud? Bueno, a todos los sanjaverinos, a todos los que me conocen y especialmente a mi trabajo también, a mis hijos y a ustedes, que les vaya bien, pues, también. Ya, pues, gracias. ¿Y nosotros nos despedimos de quién? ¿Cuál es su nombre? Brenda. De Brendita ahí, con el mejor vino chambreado. Nosotros seguimos haciendo a él. ¿A dónde? Mire, 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 ¿a dónde? Está puro inventando la señora. No voy a decir nada mejor, porque si yo digo yo soy de sangre fría. Esa es mía, calé, chocolate, vinito. A la noche lo pasamos bien, ¿cierto? Ya, pues. Gracias al programa y gracias al canal. Usted tiene que decir, Brendita, yo también estuve en Jaque Mate. Yo también estuve en Jaque Mate. Ya, pues, junta Brendita y nuestro amigo, nosotros nos vamos. Y seguimos haciendo y recorriendo esta hermosa ciudad. Bueno, y así llegamos al final de este programa. Espero que lo hayan pasado bien. Ya conocimos a nuevos comerciantes y también estuvimos con gente que va a estar con nosotros en la Copa de Oro, en su cuarta versión, este sábado 27 de noviembre. Juan Pablo en cámara, Mauricio Gutiérrez que les habla. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Chau.